Muy buenas noches, amigas y amigos de Venezolana de Televisión. Bienvenidos a este contacto en directo. Les saluda Julio Riobó. Está ahora nuestro compañero Ramón Rodríguez Montero. Nos tiene información relacionada con una inspección realizada por la Superintendencia de Precios Justos en el municipio Sucre del estado Miranda. Adelante, Ramón, buenas noches. Así es, estudio. Nosotros nos encontramos en Boleíta Norte, específicamente en un almacén del grupo Romer, donde la Sunde acaba de hacer un hallazgo. Pero permitamos que sea el superintendente de Costos y Precios Justos quien nos comente sobre qué encontraron acá. Sí, muy buenas noches. En el marco de la gran misión de abastecimiento soberano, haciéndole seguimiento a la distribución del trigo panadero, hemos estado en inspecciones en diferentes comercializadoras, distribuidores, en este caso la comercializadora Romer, compañía anónima, está ubicada en Boleíta, en el estado Miranda. Encontramos la siguiente novedad: el personal de la SODI Capital, de la Sunde y de Sunagro han detectado lo siguiente. Esta empresa recibió en el mes de agosto aproximadamente 1.577.025 kilogramos de trigo panadero, de harina de trigo panadero. Esta empresa incurrió en no distribuir aproximadamente de este 1.577.000 kilogramos, 611.775 kilogramos a 223 panaderías de la Gran Caracas y del eje Guarenas, Guatires, Barlovento. Es decir, 148 panaderías de Caracas, del centro de Caracas, como puede ser la avenida Lecuna, San Bernardino, la avenida Baral, etcétera, y 55 panaderías del eje Guarenas, Guatires, Barlovento, dejaron de recibir en un mes, en más de un mes, este importante insumo. El argumento, que es lo que más nos llama la atención. Esta empresa tiene una cartera de clientes de aproximadamente 551 panaderías, de las cuales solamente distribuyó aproximadamente a un 51% de sus clientes el trigo panadero que tenía asignado para el mes de agosto. El excedente que recibió de 611.775 kilogramos, en vez de distribuirlo a los clientes no atendidos, es decir, a aproximadamente casi un 40% de los clientes, vuelvo a repetir, 223 panaderías, lo que hizo fue reasignarla a las panaderías que ya se le había entregado la cuota correspondiente del mes de agosto. Estamos hablando de una práctica, además, donde están comprometidos todos el tren directivo de esta empresa, pero particularmente los vendedores, la forma de organización comercial que tiene la responsabilidad de informar. En esos casos donde hayan panadería que por alguna razón no cumplan algún requisito, etcétera, que no recibieron el producto, que no quisieron recibir el producto, informarlo a las autoridades competentes. En este caso, el Ministerio de Alimentación, la Superintendencia Nacional de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, la SUNDE, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, porque tenemos que recordar que estamos en un marco del decreto de emergencia económica y de estado de excepción. Y bien, esta es parte de la información que nos ofrece William Contreras, Superintendente de Derechos Socioeconómicos, quien pues nos daba algunos detalles sobre el procedimiento que se ha realizado esta noche acá en Boleíta Norte. Esta es la información que le ofrecemos por los momentos y con ella retornamos. Adelante. Agradecemos a Ramón Montero, inspección en la distribuidora de harina Grupo Romer. De esta manera nos despedimos. Siga disfrutando de la mejor programación de su canal Venezolana de Televisión.